Bueno, y hoy justamente es esto, ¿no? Es la partida, el punto de partida de varias cuestiones, de varias acciones que tenemos que hacer para adelante, y nosotros no lo podemos hacer si no lo hacemos juntos, nosotros lo tenemos que hacer juntos. Nosotros tenemos que ser el producto turístico Misiones, todos tenemos Misiones, el que está ahí, que parecía una campaña promocional nomás. Es una visión de gobierno, es una visión política hacia dónde está orientado la promoción del destino turístico. Así que yo les agradezco mucho, les felicito a todos los que trabajaron para la conformación de esta asamblea. Sé que hubieron muchas idas y vueltas, se sumaron los amigos del Colegio Profesional de Turismo. Para nosotros es importante profesionalizar el sector, que hayan profesionales. Que se involucren y que realmente nos den su visión técnica de lo que necesitamos. Así que, bueno, creo que tenemos todo para hacerlo. Depende de nosotros, depende solamente de nosotros, y estoy convencido, porque esto que era una idea, después fue una propuesta, después fueron algunos ensayos, y uno nunca se termina de convencernos si será que va a salir. Bueno, ahora estoy convencido, estamos convencidos de que Misiones seguramente va a seguir liderando la propuesta turística de la Argentina y me animo a decir, en principio, de toda Sudamérica, para poder ir generando cada vez más puestos de trabajo para los misioneros. Eso es lo que buscamos, vicegobernador, de que con este consejo podamos tener oportunidades turísticas en todos los municipios para que cada vez más misioneros puedan decir de que viven de la actividad del turismo. Hoy son 11.000 puestos de trabajo lo que genera el turismo en forma directa, pero si esto lo multiplicamos por lo menos por tres o por cuatro lo que son en forma indirecta, esa es nuestra realidad de hoy, del 2018. Seguramente en 4 o 5 años más ese número tiene que ir creciendo y me animo a decirle que va a superar los 2 dígitos. Por lo menos vamos a estar entre un 15, un 18, un 20% de misioneros que vivan del turismo. Muchas gracias. Este consejo tiene la responsabilidad, no es solo para sentarnos acá y aplaudirnos entre nosotros. Acá tenemos la responsabilidad de llevar adelante la gestión en las políticas públicas de turismo más eficientes para la provincia de acá a 10, 20, 30 y 40 años, muchachos. Somos nosotros los responsables. No hay otro, esto somos nosotros, el Consejo somos nosotros.